la gotera, ¿no? Por muchos años. Tanto que, bueno, descubrimos ya diciendo, ya no son felices. Juntos no. Sí. Madura la decisión, ¿no? Sí, pero bueno, no es fácil, no es fácil. Y tampoco es un switch que se pasa de inmediato, ¿no? Fue un proceso. ¿Qué lecciones tienes? Una relación de 10 años. Volviendo un poco al principio, de volver y a saber que esos cambios uno está buscando ya una mejor versión de uno, de que hay procesos que uno quiere repetir, pero hay cosas que quedan claras y que la vida te deja. Pasado que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres. Porque somos tan iguales que si yo me voy. Decidió con que después de esa novela, no tanto tiempo después, yo creo que menos de un año después de que terminé esa novela, entré en una relación de pareja con alguien que conversamos sobre esto y me dijo, ¿quieres hacer más novelas? Y le dije, pues yo creo que para mí no es tan importante hacer más novelas. Yo quedé contenta con lo que hice, pero no. Creo que la animación es algo más cómodo para mí, porque no tienes que estar tantas horas metidas en el estudio todos los días. Las jornadas de grabación eran, tú sabes cómo es una novela, sí. cómo era exigente en ese momento, y entonces fue como un acuerdo, porque yo me acuerdo que él me dijo, ay, mejor, porque es que yo quiero estar con alguien que esté en novelas. Y yo en ese momento como que dije, bueno, ok, accedí, pero al tiempo me provocó volver a hacer novelas. Pero ya había llegado a un acuerdo, ya le debo. Por no romper el acuerdo no lo hice. Y se llegaron a mi oportunidad. Bueno. Y eso internamente me llevó a encrucijadas a decir, pero si yo quiero volver a hacer esto, pero ya llega un acuerdo, no quiero romper el acuerdo para no ser yo la causante de un problema. Pero en el fondo sí quería acciones que después tú te haces una revisión y dices, sí, estoy sacrificando esto, sí, esto para mí es importante, pero te haces la loca. Entonces, bueno, ¿qué? Lo sacrifico y sigo adelante. Pero en algún momento sí me llegó a contrariar ese asunto.